señoras y señores, desde el campo de Atocha en San Sebastián, donde vamos a presenciar la semifinal partido de ida de la Copa de Europa de Clubes Campeones de Liga entre la Real Sociedad y el Hamburgo. Ahí tienen ustedes este plano del campo de Atocha totalmente abarrotado, todavía algún hueco, porque faltan unos instantes para comenzar el partido. Y está Gorriz, Zubillaga, Larrañaga, Gajate, Diego, Zamora, Vaquero, Uralde y López Uparte. La baja de Cortabarría, importante baja de Cortabarría en el equipo local, que ha suplido ya el pasado sábado Gajate, y ahí Arconada y Rubes intercambiando los clásicos banderines. Y en el equipo local se presenta la novedad de que Ormaechea, su entrenador, en vista de cómo forma el Hamburgo, ha prescindido del lateral izquierdo, de su habitual lateral izquierdo. De ahí que haya dado a Zubillaga con el número 3, un jugador de medio campo, prescindiendo de un lateral. El Hamburgo juega con Stein, Kalt, Hieronymus, Jakob, B. Meyer, Hartwig, Groth, Magat, Rolf en el centro del campo, con Rubes y Bastrup, el danés Bastrup, en ataque. No sale Mileski, uno de los hombres habituales, ahí está la alineación del Hamburgo. Por tanto, jugará con dos hombres adelante, el número 9, Rubes, el delantero centro, Rubes, internacional, muy conocido por todos los aficionados, y el danés Bastrup, con cuatro hombres en el campo, Hartwig, Groth, Magat y Rolf, y cuatro hombres en defensa. Aprovechando esos dos hombres de ataque, ahí está la alineación de la Real, con Zelayeta y Gorriz como normalmente marcadores de Bastrup y Rubes y Gajate de libre, y cuatro hombres en el medio campo, Diego, Zubillaga, Larrañaga y Zamora, con Vaquero, Uralde y López Uparte en ataque. Evidentemente, al menos a priori y en teoría, un equipo bastante ofensivo en local, en busca de un buen resultado de cara al partido de vuelta. Ahí está de espaldas Bastrup con el dorsal número 11. Y Rubes. Los hombres encargados de poner el balón en juego una vez que el señor Botrop dé la orden. Atención pues al comienzo del partido. Hace una buena noche en San Sebastián, el campo está un poco blando por las lluvias caídas. Comienza el partido, pero la temperatura es muy agradable para la práctica del fútbol. Ahí ha intentado adelantar Diego a ese balón que no controlase Roll, uno de los jóvenes jugadores de Alemania Federal, incorporado últimamente a la selección nacional, que está realizando una magnífica campaña. Un jugador con el número 7, pero que actúa por el medio campo en aquella banda. Ahí luchando con Vermeyer, Uralde. No llega a Uralde, que ha entrado en falta a Cal, que es de lo que se queja, que no ha señalado el señor Botro. Bastrup ha dejado la pelota muy corta, observen cómo inmediatamente se ha venido a hacer la yeta. Zubillaga con el número 3 colocado en medio campo, abre para Diego. Salida rápida y fuerte de la Real, Vaquero ha intentado jugar con Larrañaga y ha habido falta de Rubes sobre Vaquero. Primera falta del partido a cargo de Rubes, al que se va a buscar inmediatamente, que se puso la pelota en juego López Uparte. Atención, intentaba jugar hacia Uralde, no ha llegado, y sí, balón para el guardameta Stein. Ese es Cal, lanzando para Rolf, devuelve de nuevo para Cal, el líbero Jakob. Jakob abre para Vermeyer, Vaquero, entrada muy fuerte de Vaquero. El árbitro, como ven, le llama la atención, le avisa de esta primera entrada fuerte del exterior Vaquero sobre B. Meyer, el dorsal número 3, que es el jugador que está siendo atendido junto a, ahí en primer término, Magat, el cerebro del equipo alemán, un habitual también en la selección nacional, hasta que decidió no incorporarse más a ella. Bastrup, Zelayeta junto a él desde el primer momento, Zelayeta con Bastrup y Gorriz con Rubes. Ahí se ha llevado la pelota Zelayeta, intentaba jugar, lo ha hecho sobre Vaquero. Saque de banda para el Hamburgo. Magat y Zubillaga, no ha podido recuperar Magat, balón para Zamora. Zubillaga abre para López Uparte. López Uparte, Larrañaga, Larrañaga juega sobre Uralde,
De nuevo López Ufarte, Rubens con él, se ha ido muy bien López Ufarte, atención a su penetración, juega con Uralde, ha cortado Jacobs. Se lleva la pelota Groth para Bastru de Meyer, lanzando a Rubens, deja Gajate para Arconada. Primera intervención de Arconada, juega para Zubillaga, Pelayeta, Zamora, intentando canalizar el juego, ataque de la Real. Aguanta Zamora sobre Gorri. Apertura a Larrañaga. Larrañaga, Vaquero, de nuevo Larrañaga. Ha intentado jugar con Zubillaga, Magat, atención al lanzamiento hacia Rubens. Viene Gajate al cruce y saque de banda para el Hamburgo. Ahí está Gajate, atento al cruce. Un Gajate al que todos deseamos que su recuperación sea ya definitiva. Groth deja para Bastrup, Hieronymus, Jacobs, el líbero al que le gusta subir al ataque, es un hombre peligroso en esas subidas. Ahora jugándose en campo de la Real es Hieronymus. Insiste hacia Bastrup, ha cortado Zamora, atención de nuevo Hieronymus, balón para Magat, Bemeyer, no ha llegado a Jate, pero sí, su acción hizo frenar a Bemeyer y cortó la jugada de ataque. Bien, del Hamburgo, al margen de los jugadores ya suficientemente conocidos, hay que destacar las subidas de sus dos laterales, tanto Kals como Bemeyer. Canaliza el juego de medio campo Magat. Y ahí va a intentar Uralde, no llega. Y lo hace ahora López Ufarte. Zubillaga erró en el pase. Magat aguantando la pelota, juega para Rolf. Gajate al cruce, saque de banda para el Hamburgo. Se va a cumplir el minuto 5 ahora del primer tiempo, el empate a 0, cuando ha robado esa pelota Zamora, juega sobre López Ufarte, le acompaña Larrañaga, que es el que recibe ahora, ahí está Larrañaga, lanzamiento primero muy desviado de Larrañaga, ahí lo tienen. Cuando juega Bemeyer sobre su guardameta Stein. Hieronymus, ahí Uralde intentando cortar Jacobs, Bemeyer y Vaquero. No tocó Vaquero, saque de banda para la Real. Diego sobre Zamora. Ahí sigue Zamora, deja para Diego. Deja de nuevo para Zamora. Hacia Uralde, ha cortado Hieronymus. La pelota de nuevo para la Real. Zamora sobre Gajate. Pelayeta, Gajate jugando sobre el libre, apoyándose la Real. Sin precipitarse en sus acciones. Gorri. Zubillaga. Abre bien para Diego. Diego lanzando hacia Uralde. Ha saltado con él Jacobs. Balón para Cal. Magat, al que intenta frenar Zubillaga. Cal de nuevo. Rolf. Bemeyer el lateral. Ahí recibe. Ante el Gajate. Lanzamiento de Bemeyer. Y Arconada. En dos tiempos. Se hizo perfectamente con el balón. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada, la penetración de Meyer, el amago sobre Gajate y el disparo. Y el disparo ahora de López Ufarte, sin problemas tampoco para Stein. Kals hacia Bastrup, no puede llegar, si lo hace Gajate. Zubillaga,
abre para Diego. Vaquero, De la Yeta, Zubillaga. Ahí ya la barrera de cuatro hombres de medio campo intentando frenar a los centrocampistas de la Real. Zamora y ante él Hartwig. Zubillaga. Va a buscar el balón alto. No pudo Zamora ese servicio de Uralde porque estuvo muy atento Magas. La jugada podía haber llevado bastante peligro. Va a salir en falta Gajate sobre esa penetración de Gross. Había salido muy rápidamente en el contraataque Gross. Y Gajate tuvo que realizar la falta. 8 minutos y medio del primer tiempo. Real Sociedad 0, Hamburgo 0. Partido de ida de la semifinal de la Copa de Europa. Va a lanzar Magat con Hartwig. Ha rechazado Zubillaga. Recupera Jacob, Cal, Rolf, le quitó la pelota a Gajate, López y parte, adelantados Vaquero y Uralde, también va Larrañaga, deja para Zelayeta, Zelayeta hacia Vaquero, no va a llegar, no llega Vaquero, desgraciadamente a esa pelota lanzada por Zelayeta, Cal. Jacobs, deja para Jerónimus. Jerónimus sobre Gemeyer. De nuevo Jerónimus, sin prisa, en Hamburgo. Lanzamiento hacia Hartwig, no llega. Recordemos dando datos de la fortaleza del Hamburgo, es el actual líder de la liga alemana. En la Copa de Europa, en las tres eliminatorias anteriores, no ha perdido ningún partido fuera de su terreno de juego. Sí lo hizo, sin embargo, con el Dinamo de Kiev en el partido de vuelta de los cuartos de final. Todo esto para que los no iniciados dentro del fútbol tengan una idea de la potencia del equipo que tiene frente hoy la Real. Ahí está Zamora, Hartwig frente a él. Intentando Zamora la jugada, el solo, ha perdido ante Hartwig. Rubén, solo adelantado Backstrup. Ahí Backstrup ha tocado Zelayeta. Falta ahora de Zelayeta sobre Backstrup. El jugador danés del Hamburgo. Dos jugadores extranjeros tiene el Hamburgo, Backstrup y el yugoslavo Georgievich, pero este está en el banquillo, este último. Va a ser Kalt el que lance y dentro del área tres hombres que van muy bien por arriba, Jacob, Rubes y no ha llegado Hartwig. Ha habido falta, empujón de Rubes. Él se queja, pero el árbitro ha quitado la falta precisamente al jugador de la curva que está finalizando su vida deportiva en este equipo, ya que ha fichado por el Standard de Lieja para la próxima temporada. Zubillaga hacia Uralde, Jacobs con él, Hartwig, Kalt, Magat. Zubillaga le ha cortado bien la pelota, López Uparte, deja para Vaquero, López Uparte ha sido más rápido, Rolf, ha entregado para Jacobs, apertura hacia Bemeyer, se adelantó Diego, López Uparte. Atención, buena posición de disparo. Ha habido falta, zancadilla de Roll. Había encontrado una buena posición de disparo y también para la penetración López Uparte. Y atención, una posición bonita para el lanzamiento. Y vamos a ver si Roberto López Uparte, que probablemente sea el que lance, está afortunado. Lanzamiento que rechaza la barrera. Deja el balón para Gorriz. Zelayeta, que ha venido aquí persiguiendo a Backstrup. Hacia Uralde.
Tocó Uralde, pero sin problemas para Stein. Ahí tiene el autor del remate. Rubes. Deja para Cal. Sigue Cal. Arañaga intentando cortar. Zubillaga ante la entrada de Rolf. Magat. Muy largo. No llega nadie a ese remate. Balón de nuevo para la Real. En la Real está llevando bien el partido hasta el momento. Ahí está Groth, el autor de este último centro. Está llevando bien el partido la Real, aunque todavía no ha realizado jugadas importantes en ataque. Uralde que no llega, Vaquero y Jacobs, de Meyer, un equipo muy sobrio, muy seguro, el Hamburgo, atención al contraataque, Magat, lanzamiento hacia Cal, observen las subidas de los laterales, estaba el juez de línea encima. Esto sí que es una de las cosas que tendrá que intentar frenar la Real por todos los medios, porque es una de las bazas ofensivas más importantes del Hamburgo, las subidas tanto de Cal por el lado derecho como de Meyer por el lado izquierdo, haciendo unos relevos perfectos, tanto Rolf releva a Bemeyer y Hartu y a Kahl. Es una del clásico juego ofensivo del equipo visitante. López Uparte para la Arañaga. Groth frente a él. La Arañaga para Vaquero fuera. Roll. Iniciando este nuevo ataque del Hamburgo. Rubes, Gorriz con él, ha habido falta, indica el señor Botró, de Gorriz. Va a lanzar Groth, lo hace sobre Jerónimo, vale. Ahí está el mundialista Botró, de Meyer. Balón para Hieronymus, atención al norte Hieronymus, vamos a ver Uralde más rápido que Jacob, ya está solo y también llegó Cal. Era muy difícil adelantarse por velocidad a Uralde esa pelota, teniendo que llevarla contra tres defensas rivales que les dio tiempo a replegarse. El error se produjo en campo de la Real y había muchos metros para llegar con peligro. Bastrup para Cal, Jacobs. Deja para Groth. Groth de nuevo Jacobs. Tiene que venir Gajate de libero a libero. Magat. Era todo bien. Falta de Zubillaga. Ahí está Magat. Atención al lanzamiento, Cal y Magat de espaldas, con Hartwig, Rubes, Bastrup y Rolf dentro del área. Hacia Rubes, remató Rubes y afortunadamente fuera. Se elevó muy bien sobre los defensas de la Real. Ahí está el autor del remate. Y ahí está la repetición de la jugada. Se elevó perfectamente sobre los defensas y afortunadamente su remate se fue fuera. Rol, falta sobre Diego. Y el propio Diego, el que va a lanzar. López Uparte. Ha tocado muy bien de Zamora, levantó la bandera al juez de línea, fuera de juego. Fuera de juego, a pesar de que había tocado Hartley, pero el juez de línea indicó posición antirreglamentaria de Zamora. Cal, Magat, Hartley, Zubillaga, Uralde para Vaquero. Vamos a ver el ataque de la Real. La Arañaga dejó seguir el árbitro. Balón continúa en poder de la Real. Diego,
abre sobre Zamora. Ha entrado mucho en juego Zamora hasta el momento. De la Yeta muy bien hacia Diego. Magas frente a él. Diego y Magas. López su parte. De nuevo Diego. Saque de banda para la casa. López su parte. Zamora buscando posición de disparo. Abre para Zubillaga. Cierra bien ahí el Hamburgo. Atención al centro de Zubillaga. Uralde no llega. Qué pena. El centro de Zubillaga. Demasiado alto y no pudo llegar ningún jugador al remate. Cal. 18 minutos de juego de la primera parte. Real Sociedad 0, Hamburgo 0. Hartui. Salió muy bien Rolf. Atención Rolf y Arconada. Rapidísimo. Arconada salió ante ese balón peligrosísimo con el que penetraba Rol. La salida en el contraataque rapidísimo y muy atento Arconada, que ha quedado ligeramente lesionado. Magas. Ha indicado, ahí está Arconada, doliéndose. Grot. Ha cortado Larrañaga. Adelantados Uralde y López de parte. Se entretuvo Larrañaga. Lo aprovechó Bemeyer. Balón de nuevo para Magas. Cambia para Hartwig. Cal. Aguantando ahora el Hamburgo. Está más sentado sobre el terreno de juego, más puesto en el terreno de juego el Hamburgo en estos primeros minutos de partido. Hieronymus para Bemeyer. Jacobs. Lanzamiento de Jacobs fuera. Ahí está el libero Jacobs, que es el que ha lanzado. Ahí está Arconada. Parece que ha recuperado del golpe. Afortunadamente. Porque ha sido la jugada más peligrosa hasta el momento, junto con el cabezazo de Rubes. Peligro sobre la portería local, evidentemente. Ahí está el tiempo y el resultado. Cal. Bastrup ha cortado de la Yeta. De la Yeta para Zubillaga. Apertura a Diego. Le cuesta trabajo a partir de ahí a la Real llegar. Zubillaga ha centrado mal, sin embargo el error lo aprovecha Diego. Larrañaga. Y también disparo con intención de Larrañaga. Un hombre de pegada fuerte desde lejos, pero ligeramente estorbado. Ahí observen cómo recupera Diego, le da la pelota, aunque se le echan encima prácticamente el defensa. Hay que impidiese el golpeo. Hieronymus para Bemeyer. Intentando pararle Vaquero. Zamora. De nuevo balón para Magas. Bemeyer dominando ahora el Hamburgo. Eludió a Diego. Bastrup perdió la pelota. Atención al contraataque. López su parte. Solo está adelantado Uralde. Tiene que esperar. Sigue López su parte. Buscando el desmarque Vaquero. Ahí corre Uralde. Y tocó Cal. Saque de banda para la Real. Uralde. Zamora. Querido dejar a López su parte, Hartui, Rubes y Gorris. Groth se apoyó en Magat, sigue Groth. Rolf, Groth envía sobre Rubes ante el Gorris. No le ha querido hacer el túnel, ha estado muy seguro ahí Gorris en el corte. López su parte, de nuevo a la carga ofensiva la Real. Con López su parte, Uralde y Vaquero ante el Cal. Ha querido jugar hacia Uralde, perdió la pelota. Rol, iniciando el contraataque del Hamburgo. Hacia Bastrup, ha cortado Zelayeta. Gorri. Diego.
parece que no sale con esa alegría habitual en la Real en el centro del campo. Zubillaga, Zelaieta. Insiste Zelaieta. Diego. Hacia Vaquero. Ha tocado ligeramente. Uralde fuera de juego. Estaban fuera de juego. Se indicó el juez de línea. No de Vaquero, que tocó primero intentando el remate, sino de Uralde. Hartwig. Cal. Cambia hacia Gross. Vamos a ver si llega. No. Saque de banda para la Real. Bien preocupada la Real en fijar los marcajes, en no descuidar su defensa. Le cuesta llegar en ataque Zamora. Y Jerónimos con toda tranquilidad llevó esa pelota que intentaba Zamora jugar con Vaquero. Ahí está Stein. Cal. Jerónimos, de Meyer. Juega hacia Magas, Larrañaga con él, también Cajate. Magas, salió la peor. No, córner, indica el árbitro. Primer córner del partido, favorable al Hamburgo. 24 minutos del primer tiempo, sigue el empate a cero entre la Real y el Hamburgo. Cuando va a lanzar este córner, ahí ven como siempre a Hartwig, el jugador de color, Rubes y Jacobs dentro del área, mientras de Meyer, el lateral izquierdo, es el que lanza. Ha rechazado Gorri, lo intentó también Vaquero. Magat, balón de nuevo arriba hacia Rubes, no, deja pasar para Cal, al cruce Gorri, Rolls, Bastruz que no llegó, y Diego, el que finalmente despeja el peligro. Atención de nuevo Uralde, pero está solo entre tres hombres y no ha podido hacerse con la pelota. El Hamburgo controlando el partido. Jacobs, Gross, Vaquero y Gross. Va a intentar llevarse Zubillaga, ha dejado bien sobre Gorriz. De nuevo Zubillaga, López Ufarte. Tiene mucho tiempo el Hamburgo para replegarse, cerrar huecos, porque la Real va pasito a pasito. Zamora quizá debe intentar jugar más en largo, con más rapidez, un poquito más por las bandas, y no ir pasito a pasito llevando la pelota. Observen ahora el desmarque de Cal ante el Gajate. Insiste Cal. Se ha ido muy bien, atención. Y Rubes ha tocado junto con Gorriz. Ahí tienen a Rubes quejándose. Saque de puerta. Observen la jugada. De nuevo la penetración, la bonita penetración de Cal. Y Rubes que no llega. No hubo nada más, a pesar de las protestas del jugador alemán. Ha tocado Groth. Saque de banda para la Real. Diego. Hacia Vaquero. Larrañaga. Diego. Zubillaga. Zamora y Hartu y frente a él. López Ufarte adelantándose bien a Cal. De nuevo Zamora. Cal frente a él. López Ufarte fuera de juego. Ha levantado la bandera al juez de línea. En esa búsqueda que hizo López Ufarte, el desmarque por detrás de la defensa del Hamburgo. Intentó López Ufarte por detrás el desmarque, incurriendo en posición antirreglamentaria. Magat. Rubes y Gorriz. Larrañaga para Gajate. Y Gajate, sin complicarse, deja parar con Arconaba. 27 minutos y medio del primer tiempo, sigue el empate a cero
entre la Real y el Hamburgo. Artui deja Zelaieta, saque de banda para la Real. Gajate de nuevo con Zelaieta. Vamos a ver si estos ligeros gritos del público hacen por lo menos cambiar el ritmo de juego de los locales. Vaquero, ya anticipó Magath, y de nuevo balón para los alemanes. Fundamentalmente el cambio de ritmo, intentar llegar con más rapidez, con desplazamientos más largos, después de que tras 28 minutos el ir pasito a pasito no le ha dado nada positivo hasta el momento a los locales. Ahí está la Rañaga, juega para Zubillaga. Zamora, observen ahí, en este tuya mía, se la ha llevado Bastrup. Gajate que tiene que ir al cruce. Bastrup que se va de momento por rapidez. Y cuatro hombres en busca del remate. Rubes, se ha adelantado Zelaieta a Rolf. Diego, aquí tiene que intentar sorprender la Real. La Rañaga se le fue. Apuran demasiado. Atención Uralde en su pelea constante. Ha señalado ya mano el señor Botrov. Pero quizá esa agresividad que demuestra Uralde en sus jugadas contra los defensas, agresividad de juego, evidentemente no está teniendo el resto del equipo. Artui ha cortado Gajate y segundo córner. Segundo córner del partido, siempre favorable a los alemanes. Nuevo Rubes, Jakob y Hartu dentro del área con Bastrup intentando el obstaculizar al Arconada. Y De Meyer, el lateral izquierdo al lanzamiento. Ha tocado la Rañaga. Se lleva Uralde, o al menos aleja de momento el balón de su área. Hieronymus. Zelaieta adelantándose a Bastrup, balón para Zamora. Zubillaga perdió. Skrot deja de nuevo para Kahl. Brot y Zubillaga, saque de banda para el Hamburgo. Va a ser Kahl, una vez que recupere la pelota, el que la ponga en juego, y una vez que ya se ha cumplido la media hora del primer tiempo. Ahí viene Kahl y continúa el empate a cero. Bastrup ha tocado muy bien hacia atrás. Gorriz, que está marcando perfectamente a Rubes, es uno de los más firmes hombres de la Real. López su parte, pero observen cómo se van llevando de unos a otros el balón. Diego, López su parte, pero a partir de ahí ya las complicaciones ofensivas le llegan a los locales. Magath. Insiste Magath. Artui ha querido devolverle, pero Zubillaga es el que cortó. Zubillaga. Diego. De nuevo los gritos intentan despertar a los locales, los gritos de sus seguidores. López de parte. Balón hacia Diego, que ha cortado Gross. Artur, Bastrup y Zelaieta. Kahl. Y el Hamburgo, que ya ha acomodado el partido a la forma que a él le interesa. De Meyer. Gross. Juega sobre Bastrup. Magath que no llega, Diego, López Uparte y Uralde adelantado solamente. Ahora también le apoya la Rañaga. Atención la Rañaga, estos contraataques. López Uparte ante el Bemeyer. Y ya ahí las acciones individuales le pierden en su aspecto ofensivo a los locales. Bemeyer sobre Magath.
cambia hacia Bastrup, se la yeta con él y el saque para la Real. Zamora, Zubillaga, Diego, ahí existe Diego, Vaquero, que no se pudo hacer con la pelota, sí lo ha hecho Hieronymus, Magas, muy largo ese balón y toda la ventaja para Alconada. El partido no está siendo bueno hasta el momento, desgraciadamente. Zubillaga, Diego, ahí ya los alemanes no ceden absolutamente ni un centímetro, y Stein, que impide que la pelota salga a córner. De Meyer para Hieronymus, Jacobs, Karl, de nuevo Hieronymus, acomodándose a su juego el Hamburgo. Bastrup, falta de playa. El señor Botrop dirigiéndose a Uralde y Magat, el que ha situado la pelota. Ha de retrasarse la barrera, no sé cómo el árbitro lo está señalando, y atención al lanzamiento que va a hacer Magas. Magas fuera. Ahí está el autor del disparo, Félix Magas, el ya veterano jugador del Hamburgo. ...34 minutos y medio, casi ya 35 del primer tiempo, sigue el empate a cero entre la Real y el Hamburgo. Rolf, Hieronymus, un partido hasta el momento que está llevando mejor el Hamburgo que la Real. Un Hamburgo que se ha situado, aguantó esa salida de los locales para colocar mejor a sus hombres en el campo y al mismo tiempo llegar con más peligro sobre la portería contraria que lo hiciera la Real hasta ahora. Una Real que, lejos de esa agresividad en su juego habitual en su terreno, ha salido bastante cohibida, está jugando muy cohibidos y llevando los balones de un jugador a otro sin desplazarle lejos y saliendo muy lentos. Ello hace que después de casi ya 36 minutos prácticamente no haya tenido ni una sola ocasión de gol. Falta de Vaquero. Jacobs, se desmarca Hartu y ha cortado Zamora y López Ufarte. López Ufarte hacia Uralde, ha cortado Jacobs. Quizá esas acciones, pero un poquito más rápidas y llegando un poco más hasta la línea de fondo, puedan ser las que le pueda dar más en el aspecto ofensivo a los locales. No ha podido Cal, López Ufarte de nuevo. Vamos a ver si se sitúa alguien junto a las bandas para buscar la penetración. Zubillaga para Larrañaga. De nuevo el balón hacia Zubillaga, vamos a ver si llega, sí, Cal frente a él. El balón hacia Uralde y Stein en la primera salida comprometida del partido. Groth ha querido jugar hacia Rolf, ha cortado Gorri, Zamora, ahí vamos a ver si estos últimos minutos del primer tiempo cambian ligeramente los locales. López Ufarte, esto no es bueno para ellos. Zamora, que no puede pasar a Rolf, saque de banda sobre Larrañaga.
Zubillaga, Vaquero, ante el Bemeyer, ahí soltando la primera, Diego, pero ha estado muy atento Bemeyer para llevarse el balón. Ha habido falta, que es lo que ha señalado ese agarrón de Diego, el árbitro. Magas. Ha cortado Diego. Vamos a ver, insisten en estos ataques, soltando ahí. Vaquero, Ural, del que no llega. Y lo hace Cal. Artui. Abre bien hacia Bemeyer. Grot hacia Bastrup. Con él Zelayeta. Insiste Bastrup. Bemeyer. Zelayeta más atento y más rápido. Ahora falta de Bastrup. Nada, buscando el lanzamiento largo. Uralde mal. La intención era buena, evidentemente, jugar hacia Vaquero, pero este no podía llegar al balón. Jacobs sobre Bemeyer. De nuevo Jacobs. Balón a Rolf. No puede. Recupera la Real. La Rañaga. Y ahora tampoco pudo llegar Diego. Balón para el Hamburgo. Y Rolf, el que saca para Bastrup. Rolf, Jacobs, buscando a Kalt, Hieronymus, aguantando la pelota, no exponiéndola. Jacobs, de Meyer, Rolf, Uralde junto a él, Magat, Zubillaga, que le sale. Hieronymus. Y Hieronymus, el que buscó el disparo. La Rañaga, adelantado Vaquero. Ahí está. Con López Ufarte, también Uralde. Sigue López Ufarte, fuera. El disparo con más intención que fuerza. Ahí está López Ufarte, autor del mismo. Ahí lo vemos de nuevo. Los desmarques, cómo le van abriendo los compañeros hueco. Y el disparo, viendo adelantado a Stein, y sentimos con más intención que fuerza que se fue desviado, como bien. Bemeyer, 40 minutos y medio del primer tiempo. Ha salido Gajate, pero se ven cómo ceden terreno los jugadores de la Real, cosa no habitual en ellos aquí en casa, en vez de presionar sobre los defensas del Hamburgo. Groth. Saque de banda para la Real. Groth y la Rañaga. Y Arconada, que de nuevo va a buscar el saque largo. Cal. Uralde peleando como no es habitual. Vaquero quiso cambiar sobre López Ufarte, la intención era buena, pero no le salió. La Rañaga, López Ufarte, aquí presionando en medio campo, al menos está llegando la Real. Zamora, ha dejado seguir el árbitro tras el empujón. La Rañaga, Gorri, muy largo y con toda la ventaja para este. Magat, Rubes, Cal. 42 minutos del primer tiempo, sigue el empate a cero. Bemeyer, Hieronymus, de nuevo Bemeyer, Diego frente a él. Balón hacia Hartwig, que ha cortado muy bien la Rañaga, y también rechazó la Rañaga al disparo de Magal.
Gross, posición correcta, pero no va a llegar. Se le fue el balón, saque de puerta. 42 minutos y medio del primer tiempo, sigue el empate a cero. Cuando Arconada, de nuevo al saque. Zamora y Hartwig, ha controlado bien. No se entendieron, pero afortunadamente recuperó Zamora. Celayeta quiere jugar hacia Vaquero. Diego, atención, la penetración de Vaquero puede ser peligrosa. Ural de en medio del área, pero no. Se le fue el balón. Reclamaban córner, pero el juez de línea estaba en el mismo banderín y no levantó su bandera. Bastrus, ha habido falta, juego peligroso de Rubes. Juego peligroso de Rubes. Es lo que había indicado antes de la caída de Bastrus el señor Botro. Zamora. Talento Zamora, sentir ese error. Uralde. Y debió tirar Uralde en vez de buscar el regate. Era muy difícil, además se abría mucho, perdía ángulo y posibilidades. El disparo rápido según le cayó. Atención, López Ufarte, Cal frente a él, sigue López Ufarte y ha provocado el primer córner. No, la pelota salió de banda. López Ufarte, vamos a ver a quién envía. Zamora, de nuevo López Ufarte, Cal frente a él. Y de nuevo balón para los locales. López Ufarte, mano de Cal, es lo que va a sacar. Y atención, viene Gajate, Gorri, Uralde y Vaquero dentro del área. Gajate que no ha llegado, si lo ha hecho Hartwig. Balón para Diego, últimos minutos del primer tiempo. La Real insistiendo. López Ufarte ha perdido ante la presencia de Bemeyer. Y final del primer tiempo. 45 minutos exactos. Final de la primera parte, a la que se llega con el resultado de Real Sociedad 0, Hamburgo 0. Puede llevar peligro la Real, soltando la pelota rápido, en desplazamientos un poquito largos. Evidentemente no siempre se puede hacer, pero hay que intentarlo al menos como ahora. Atención, Zamora. Zamora para Uralde, ha retrasado Jaco. Hieronymus sale con la pelota para Rubes, ha dejado seguir el árbitro. De nuevo Hieronymus hacia Milevski. Ante el Celayeta, Rubes, ha cortado Gorriz, Rubes, sigue Rubes, lanzamiento fuera. Tiene estas ligeras jugadas de ataque de la Real, este planteamiento un poco más ofensivo en estos primeros minutos, ha despertado también al público, y vamos a ver si es buen síntoma de cara a la segunda mitad. López y parte. Zamora, Zubillaga, Magas frente a él, Diego, están los tres hombres, vean, de punta parados en el medio del área y así es muy difícil poder soltar la pelota. Zamora, están muy estáticos los hombres puntas, sigue Zamora, López Ufarte, buena posición, López Ufarte y Cal, pero observen cómo se va alejando en vez de penetrar. Durante ha tocado también el defensa Jacob, insiste la Real, Zubillaga, balón de nuevo hacia Uralde, ha salido Stein, son los momentos de mayor acoso ofensivo de los locales, ha salido mano, se ayudó con el brazo Zamora para controlar.
ha sacado la falta sobre Magas. Ahí está Gross, tocó Zubillaga, saque de banda para el Hamburgo. Va a ser de Meyer. Roll. Sobre Gajas. Zubillaga. Diego, Gorri, perdón. Zamora, no, por su parte. Ante el Cal, Zamora, que parece que va entrando en juego en esta segunda mitad, cosa que no hizo en la primera. Larrañaga para Zubillaga. En aperturas semejantes al rugby, ha llegado este balón a Diego, que la verdad es que lo intentó bien, pero Zubillaga, temiendo meterse en fuera de juego, estaba mucho más abierto, no había profundizado para impedir el fuera de juego y también pendiente de lo que hiciera Diego. Jerónimo para Jacob. Cal. Milevski. Sigue Milevski. Rubes. Rubes y Milevski. Ha cortado Gorri. La pelota hacia Milevski de nuevo. Zorayeta frente a él. Milevski para Bemeyer. Vaquero con el lateral, el paso, intentándolo. Y falta de Bemeyer. Al señor Botró indicando dónde ha de sacarse la falta de Bemeyer sobre Vaquero. Diego Uralde, que no ha llegado. Larrañaga para Zubillaga. Diego. Ah, error ahora. Tocó mal Diego. Es Gro juega sobre Cal. Cal para Hartwig ante el Zamora. Cal. Magat ha enviado hacia Milevski, cortó Zelayeta, le golpeó en el brazo el balón a Hartwig. Ahí está. Y es lo que se va a sacar, la mano del jugador alemán. Bien. Uralde y Jerónimo. Magat. Abre sobre Bemeyer. Diego frente a él. Bemeyer para Jacob. Observen las subidas del líbero. Y Roll, que lanzado para la jornada, desvía a Jacob. Bonita la penetración, tanto de Jacob primero, ahí la tienen, y después el envío a Roll. Y espléndido de nuevo Arconada, que ha desviado a córner. Primer córner del segundo tiempo. Al lanzamiento Cal. A pies de Gorri, que es el que tocó sobre Arcona. Va a intentar Diego recoger. Uralde, Larrañaga, Milevski para Groth, de Meyer. Ha cortado Diego, saque de banda para Ramírez. Roll, el hombre que tuvo esta oportunidad hace escasos instantes. Ahí está, minuto 10 ya del segundo tiempo, sigue el empate a cero. Cal. Magat y Zubillaga. Zamora y Hartwig, saque de banda para el Hamburgo. Jerónimo.
hacia Rolf, balón para Gorri. Alconada siempre sacando el largo. Rolf. Rubes para P. Meyer. Intenta Gros. Han golpeado Gajate y él, atención porque se pueden haber hecho daño. Gajate, observen cómo se echa mano a la cadera y puede haber golpeado en la cara con la cadera al jugador alemán. Exactamente el número 7 Roy, el número Gros, el número 8. Bien, afortunadamente el golpeo fue sobre el hombro. Se disculpan los dos, Gajate y Gros. Y saque de banda para la Real. Vaquero sobre la Rañaga. Tiene espacio, como ven ustedes. La Rañaga para Zamora. Zamora sobre Uralde. Jacos junto a él. López Duarte, estuvo muy rápido Hartwig, que es el que ha tocado. Insiste ahora Zamora. López Duarte. Balón hacia Vaquero, no ha controlado Vaquero. Y despejó Jerome. Rubes y Gorri, saque de banda para el Hamburgo. Rolf. Milewski y Zelayeta. Magat. Sigue Magat, perseguido por Zubillaga. También eludió a Gajate, ahora no. Diego. La Rañaga. Zamora, vamos a ver la salida en el contraataque. Rápido Zamora. Para López su parte. Ha controlado bien. Atención, Uralde. No. Se adelantó Stein a Uralde, que estaba bien situado para el remate. Cal, 13 minutos de juego del segundo tiempo. Real Sociedad 0, Hamburgo 0. Milewski. Gros, Hartwig. Atención, Rolf y Rubens dentro del área. Rolf que hace. Y gol. Qué bonito el gol de Rolf en el contraataque. Se adelantó Rolf y consiguió el gol del Hamburgo en esta jugada de contraataque. La verdad es que el remate fue espléndido. Realmente precioso, ahí observenlo. Nada tenía que hacer Alconada y así lo reconoce el público de Atocha, que premia con su aplauso el gol de Rolf, el magnífico remate de Rolf, que a los 13 minutos, ahí lo tienen, ha adelantado a la Real en el marcador. Real Sociedad 0, Hamburgo 1. Magnífico gol en ejecución por parte de Rolf. Toda la jugada fue rápido el contraataque. Ahí está Hieronymus sobre B. Meyer. Ahí está B. Meyer. Y el público observa cómo no se dejan su empeño de animar a su equipo. Tras haber encajado el gol, el centro fue muy ingenuo y fácil para el guardameta Stein. Kahl sobre Gros. Milewski, Hartwig, Roll, el autor del gol. Balón hacia Rubes, que ha cortado Gorri. Milewski. Rubes, posición correcta y Alconada muy atento, que se hizo con la pelota. 15 minutos de juego del segundo tiempo. Real 0, Hamburgo 1. Un gol magnífico en ejecución a cargo del centrocampista Rol. Ha tocado Vaquero, peleando con Jacob. Uralde, pues lo que ha sacado Jacob sobre B. Meyer. Magas. Rubes y Gorri.
Diego, ha entregado casi a Milevski, Gorriz. Gorriz para Zelaieta, abre sobre Zamora. Zamora a la Gañaga, se ha adelantado Magas. Milevski y Zamora, López su parte. Bastante liderado por Milevski. Está López su parte. Va a lanzar Zelaieta para Zubillaga. Zamora, Zelaieta, López su parte, no ha podido controlar, atención, le ha devuelto Uralde, pero ha estado muy atento Rolf, que está en todas partes Rolf. Falta ahora de Vaquero. Hamburgo, lógicamente, tras haber cobrado la ventaja, pues va mucho más tranquilo. Ahí están los hombres suplentes de la Real. Y en esta ocasión, Murillo, Chotorena, Orbegozo, de Gristain y Baistola. Ahí está Ernst Happel, primero sentado en el banquillo a la derecha, con sus ayudantes y los reservas del Hamburgo. Ahí tiene Norma Echea, el entrenador local. Milevski para Rolf, se ha adelantado Diego. Vale, Diego juega sobre López su parte, con el Magat. Diego ha cortado Cal, saque de banda para la Real. Zamora, Diego. Ha tocado Hartwig, no, sobre Diego, el señor Botró estaba junto a ellos y ha indicado saque de banda para el Hamburgo. Karl sobre Stein y el que recoge ahora es Jacobs. De Meyer y Uralde. Saque de banda para el Hamburgo. Va a ser Jacob. Pidiendo su lateral. Venga, el atacar. Para volver a su posición de libre. Ha tocado Zubillaga sobre Uralde. La Rañaga. Zubillaga. Muy cerrado. Ahí está Zubillaga, el autor de este centro. Zelaieta, Hieronymus. Y el Hamburgo asegurando la pelota, manteniéndola. De Meyer, Hieronymus, Jacobs. Cal. Cal hacia Milevski. Ha tocado Zelaieta, no. Milevski, saque de banda para la Real. Gajate. Zelaieta, colocado en el lateral izquierdo en su marcaje a Milevski. Ha cortado Cal, Hartwig. Hieronymus controlando el partido totalmente. El Hamburgo y Zubillaga, el que se lleva esa pelota. La Rañaga. Zamora, que había empezado bien, pero está entrando muy poco en juego. Magat para Groth. Hartwig. Atención, Milevski y Rubes adelantados. Hartwig juega sobre Rubes. Dejo el señor Botró, indica que siga el juego. Ha tocado a Jate para Uralde.
Ahí está Rubes mostrándose disconforme con la decisión del árbitro. Diego. Diego para Larrañaga. Zamora de nuevo el balón atrás. Larrañaga. No ha apretado prácticamente nada la Real por las bandas. Sobre todo Larrañaga. Con Diego. Maga frente a él. No lo ha señalado el señor Botró. Y bueno, lo que sí era claro era que la córner. Bien. Ni la falta ni el córner. Saque de puerta. ...21 minutos y medio del segundo tiempo... Real Sociedad 0... Hamburgo 1... De Meyer... Hieronymus... De nuevo el lateral de Meyer... Balón para Zubillaga... Diego... Larrañaga... Y de nuevo el balón atrás para Zamora. López de parte. Larrañaga. Ha perdido Larrañaga ante Rubes. Y falta de Zelayeta. Ahí está Rubes. Es el hombre que está en el suelo. Minuto 22 y medio del segundo tiempo, y ahora sí el árbitro ya autoriza la entrada de los cuidadores del Hamburgo. Ahí los ven ustedes llegar. 22 minutos del segundo tiempo que confirman la superioridad en el juego del Hamburgo, con el marcador ya a su favor 0-1 tras ese gol de Rolf. Cuando va a haber el primer cambio en la Real Sociedad, se va a retirar Zamora, evidentemente lejos del mejor momento de forma, y entra Orbegoso con el dorsal número 14. Ahí está Zamora retirándose. Ya no pudo jugar contra el Barcelona el sábado, y Orbegoso con el dorsal 14, primer cambio en la Real Sociedad. Recordemos que uno hizo ya el Hamburgo. Tras el descanso se retiró Bastrup y entró Milevski. Artui hacia Milevski, cortó Zelayeta, López, Parque y Cal. Saque de banda para la Real. López Parque, Orbegoso en su primera intervención. Gorri, Diego, de Meyer junto a él. Zubillaga, lanzamiento fuera. Ahí está el autor del disparo, que no ha estado muy afortunado en esta ocasión. Ahí está Benéger ante el acoso de Vaquero. Balón para Stein. Partido ha decaído, ha vuelto a decaer tras unos comienzos de la segunda parte más vistosos, y ha habido falta que apoyó Gorrit sobre Rubio. Va a lanzar Kalt. Ahí lo tienen, y una vez más Jacobs, Rubes y Rolf dentro del área. Ha rechazado Uralde. Ha indicado falta a Milevski el señor Botró. Lejos de donde iba el balón, Milevski empujó a Zelayeta, y es lo que ha indicado el señor Botró. Intenta Vaquero, no ha podido una vez más Rubes y Gorri. Ahora Gajate, Rolf, el autor del gol,
Magas y Zubillaga, se ha llevado bien esta pelota. Atención, 4 contra 4. Zubillaga ha tocado demasiado corto, no ha llegado Vaquero. Se le quedó muy corto y ha perdido la bota. Ahí está Gross. Ha sido el está contestando al árbitro Gross. Ahí lo tiene el señor Botró llamándole y que tiene que retirarse efectivamente fuera del terreno de juego para atarse la bota. No lo puede hacer dentro del rectángulo. Y va a lanzar López de parte la falta. Un córner corto. Gorri, Sorbegozo, Diego, Vaquero, todos ellos dentro del área. López Ufarte, muy pasado, ha tocado Rubes ante Gajate. Y ahí está Zelayeta, el hombre más retrasado ahora de la Real. Tendrá que esperar para que no incurran en fuera de juego sus compañeros. Ha cortado Bemeyer. Larrañaga. Zubillaga, de nuevo Larrañaga, Jacobs y Uralde, López parte peleando con Rolls y el balón llega mansamente, como ven, a Stein. No puede penetrar la Real, la verdad es que lo está haciendo casi siempre por el centro, y si ya en las bandas, por las bandas es muy difícil, por el centro es casi un imposible. Rolls, Magat, Groth, Magat, protegiendo y jugando con esa calidad que él tiene, López Ufarte, Mileski frente a él, ha intentado jugar con Orbegozo y observen cómo una y otra vez evitó el córner Stein. Una vez que llegan a la línea de medio campo del Hamburgo, los jugadores de los tierras prácticamente ahí ya se les acaban las fuerzas y las ideas. Hieronymus. Lanzamiento hacia Milevski, no llega, saque de banda para la Real. 28 minutos del segundo tiempo, Real Sociedad 0, Hamburgo 1. Zubillaga, juega para Gorri, de nuevo Zubillaga, López parte, deja para Zelayeta, López parte, balón hacia Vaquero, ha cortado Rol, Zubillaga que no llega, Milevski y Gajate, Zubillaga, posición correcta de Vaquero, atención, buena posición. Y ante la salida del portero ha caído el exterior de Donostiarra. Saque de esquina, primer córner de la Real. Y arrancó en posición correcta Vaquero, pero Stein estuvo muy atento para salir al cruce. Y gol de la Real. Gajate en esta jugada, en la que no estuvo muy atenta la defensa del Hamburgo, dejó pasar Ural de la pelota y Gajate en esta subida al ataque ha conseguido el gol del empate. Ahí lo vemos, observen cómo dudan en el despeje y Gajate dejándose caer, ahí está el autor. 29 minutos del segundo tiempo, una vez más observen cómo deja pasar y Gajate envía al fondo de la red. 29 minutos del segundo tiempo, empate a uno. Ahora Vaquero al ataque. Uralde, vamos a ver si aprovecha la Real estos momentos, que puede haber ligero desconcierto en las filas del Hamburgo, aunque es un equipo veterano en líderes importantes. Empate a uno, media hora de juego del segundo tiempo, 15 para el final, 15 minutos, y el gol
y el despertar del público puede traer como consecuencia un despertar en el juego. Vamos a ver si es verdad. Gorri. Diego. Gorri para Larrañaga. Zelaieta. Deja de nuevo para Zubillaga. Diego. Zubillaga abre para Orbegozo. Rolf ante él. Busca la penetración, ha habido falta. Deja seguir el señor Botró. Aplicó bien la ley de la ventaja. Saque de banda para la Real. Ahí está Orbegozo. Juega sobre Vaquero, de nuevo Orbegozo. Zubillaga. Y ha provocado el segundo córner. Como consecuencia del primero, vino el gol del empate de la Real. Una vez más, Gorriz y Gajate nos van a ver inmediatamente llegando al área. Ahí están los dos, junto con Uralde y Vaquero, que va a intentar lógicamente ir al primer palo otra vez. Saque López de su parte. Stein ahora se ha anticipado a Gajate. Sale Groth, Magas y Zelaieta. Falta de Zelaieta. De nuevo el balón en poder de Magas. Carl Mileski fuera de juego. Había parado muy bien Alconada, pero la jugada estaba anulada ya por posición antirreglamentaria de Mileski. Ahí está Arconada, que está teniendo una espléndida actuación en los momentos que ha tenido que intervenir. El gol era un imposible. Ha dedicado la falta el señor Botró. De ahí que tuviese que parar Vaquero. López de parte buscando para el lanzamiento. De nuevo Gorri y Gajate en busca del remate. Toca López de parte para Larrañaga. Disparo desviado, muy desviado. No llegó bien a la pelota y no pudo golpear bien Larrañaga. De Meyer, vamos a ver si la Real aprovecha estos momentos. Diego. Diego para López, su parte. Uralde, posición correcta. No va a llegar López, su parte. Sí lo ha hecho Magas, Mileski. Atención al contraataque. Cal. Cal ha cortado Zubillaga. López, su parte. De nuevo el contraataque. Cuatro hombres de la Real más adelantados. Sigue López, su parte. Juega con Orbegozo. Vamos a ver Orbegozo. López Ufarte. Vaquero buscando posición de tiro. Sigue Vaquero. Orbegozo. Diego. Balón con ventaja para Stein. Directamente fuera. 34 minutos del segundo tiempo. 11 para que se cumplan los 45 de la segunda mitad. Real Sociedad 1, Hamburgo 1. Cal. Mileski y Zelaieta. Saque de banda para el Hamburgo. Cal. Hieronymus. Ha perdido, atención, Zubillaga. Vaquero y Zubillaga tienen que esperar apoyo. Ahora lo encuentran Diego. Aguanta Diego, Zubillaga, Orbegozo, Zelaieta, un poquito más rápido es cuando la Real puede descolocar, Larrañaga, Orbegozo, López Ufarte, a tener el rebote, ha llegado Uralde, dispara Uralde, fuera. Salió ligeramente desviado este rebote que aprovechó Uralde para disparar. Observen la jugada como Vaquero
tras rebotar en un defensa, llega la pelota a Uralde, descolocado Stein, la pelota se va ligeramente desviada. Sigue el empate a uno. Juega Roll. Groth abre para Bemeyer. Ante Bemeyer Gajate. Groth. Magat. Groth. Rolf, el autor del gol del Hamburgo. Ha salido muy bien Celayeta, López Ufarte, adelantados Vaquero y Uralde. Cambia el juego hacia Vaquero, ha cortado Jacob. Bemeyer, el lateral izquierdo. Rolf. Magat. Hartwig. Cal. Ante el Larrañaga, falta de Larrañaga. 36 minutos y medio del segundo tiempo. Un segundo tiempo con unas fases mucho más interesantes que el resto del partido. Sobre todo motivado por los dos goles. El que adelantó al Hamburgo en el minuto 13 por medio de Rolf. Y el que consiguió Gajate en un despiste de la defensa. Fundamentalmente tras el amago, tras descolocar también. La pelota ha llegado a Milevski, arconada y fuera. También libre de marcaje ahora Milevski. Observen cómo lo dejaron solo. Se fueron todos en busca de la pelota y arconada tuvo que salir a por todas. Salida peligrosísima de arconada sobre Milevski, pero que sirvió para impedir el remate. Gorriz, Zubillaga, López Ufarte, Larrañaga, hacia López Ufarte, atención, buena posición, López Ufarte, y Stein ha salvado el segundo gol de la Real. Qué bonito remate de López Ufarte, ahí lo tienen, observen el balón, qué bien le llega la pelota, desmarcado. Tiene poco ángulo, eso es verdad, pero Stein disparó muy bien López Ufarte y Stein también estuvo magnífico en el despeje. Son los mejores momentos de juego ofensivo, de juego general de la Real, estos últimos del partido. 38 minutos y medio. Al lanzamiento Diego. La ventaja ahí es para Stein. Ante la entrada de Gorriz. Observen de nuevo el saque de la falta, la seguridad de Stein y la falta, la carga de Gorriz. Lo dejó el árbitro tiempo suficiente para que se recuperase. Minuto 39. Y al saque Stein. Ha caído un objeto, el público recrimina a esa parte del público. El lanzamiento se va a sacar de nuevo. Maga tiene que volver al portero. El nuevo saque de puerta. Una acción en la que el reglamento del fútbol debía de intervenir. Esta. La que tras cometer una infracción, como en este caso, el tocar la pelota dentro de su propia área, antes de que hubiera salido, no se castiga con nada al infractor y le sirve muchas veces para perder tiempo. Zubillaga, Larrañaga, ha cortado Cal, el balón es para Groth, Rubes. Sigue Rubén. Le ha quitado la pelota a Larrañaga. Uralde. Falta de Jacobs. Ha dejado el árbitro seguir. López Ufarte. Cambia para Vaquero.
Vaquero peleando con Bemeyer, se ha llevado balón López su parte. Ha cortado seguro Hieronymus. Gross. 40 minutos y medio del segundo tiempo. Milevski. Rubes abre para Cal. Tres hombres dentro del área en busca de ese balón. Rubes ha cortado Gorri. Está marcando muy bien Gorri. Zubillaga. Larrañaga. Zubillaga mucho más centrado en su juego. Ha habido falta ahora de Groth. Dejó el árbitro. Ahí está Zubillaga incorporado. Diego. Orbegozo haciendo la cobertura. Uralde. Zubillaga. Vaquero. López parte. Milevski Celayeta. El balón para Hartwig. Milevski ha eludido bien a Gajate. Hartwig. Desmarcado Rubes. Atención Rubes. Y al base del poste. Qué bonito el remate. Y nada podía hacer Arconada. Ahí está Rubes. Y el público aplaude la jugada preciosa de nuevo de contraataque del Hamburgo. López Ufarte. Zubillaga. Podía haber sido el segundo gol del Hamburgo. Insiste Zubillaga. Atención. Se cruzó Bemeyer perfectamente. Salida de Gross. Ahí está Bemeyer. Se cargaron perfectamente antes Bemeyer y Zubillaga. Magat. Hartwig. Jacobs. Kals. Jacobs. De nuevo Kals. Milevski y Celayeta. Saque de banda para la Real. Zubillaga. Gorri. Deja para Diego. Zubillaga es el hombre que está llevando todo el juego ofensivo de la Real en estos últimos minutos del segundo tiempo. Zubillaga. Parece que afortunadamente ha recuperado de la lesión. Celayeta ha tocado. Y el remate de Uralde. Ahí lo tienen. Lo controló bien Stein. Ahí está la jugada. Observen el centro de Celayeta. Muy forzado llegó Uralde a esa pelota. Que controló. Atención. Hartwig. Ha rechazado Gorri. Magas. Rubes. Rolf para Rubes. Ha cortado Larrañaga. Y Diego, atención al contraataque. Diego para Vaquero. Prácticamente, casi por primera vez en su posición de extremo. Sigue Vaquero. Insiste en entrar por ahí en vez de hacer la jugada de banda. Milevski. Kahl. De nuevo Kahl cambia para Bemeyer. De lateral a lateral. Zubillaga intentando cerrarle. Groth. Deja para Hieronymus. Ya sin intentando mantener la pelota. Hartwig, Milevski, Celayeta. De nuevo el balón para Kahl. Magat. Eludiendo a Orbegozo. Groth. Bemeyer. Bemeyer para Milevski. Pelota para Arconada. Ahí está Milevski. Empujando a Arconada, diciendo a los hombres de la Real que se adelanten en busca del balón. Intentando ganar metros directamente. Lo ha conseguido. Atención. Vaquero, López Ufarte y Uralde en posición de remate. Balón ha salvado López Ufarte. Y Stein muy atento ante la presencia de Jacobs y Uralde. Se ha cumplido el minuto 45.
por nuestro reloj, el señor Botró mirando a sus auxiliares, el Jerónimus, Jacobs, Jerónimus, Rolf, el autor del gol del Hamburgo, de nuevo Jerónimus, Rubes, y en estos momentos el señor Botró indica el final del partido, al que se llega con el resultado de Real Sociedad 1, Hamburgo 1. A pesar de que el resultado no es bueno para los locales, llegan hasta ustedes los aplausos del público, que agradece el esfuerzo de los de su equipo, de la Real, y también el buen juego que ha ofrecido el Hamburgo. Ahí tienen ya a los dos equipos retirándose del terreno de juego. Terreno de juego, pero ya en el Volkspark en Hamburgo, donde se volverán a ver dentro de dos semanas. Final de esta, de este encuentro de ida de la semifinal de la Copa de Europa entre la Real Sociedad y el Hamburgo, al que se llegó con el resultado de empate a uno. Un partido que si en la primera parte no fue bueno, en la segunda sí, con los goles y con la mejora del juego de los locales, ha estado mucho más a la altura de una semifinal de Copa Europa. Se adelantó, recordemos, Rolf en el minuto 13 de este segundo tiempo, en una jugada al primer toque por la banda derecha del ataque del Hamburgo, y el centro que remató espléndidamente Rolf ante el que nada pudo hacer Alconada. Y el empate de Gajate tras el saque de esquina que amagó Vaquero, y Gajate tras el despiste de la defensa conseguía el gol del empate. Retirados ya los jugadores a los vestuarios, señores, vamos a devolver la conexión a los estudios de Prado del Rey en Madrid, recordando que los dos equipos que hoy han jugado en Copa de Europa, la Real Sociedad ha empatado aquí en su campo frente al Hamburgo a uno, y el Real Madrid ha empatado a dos en el Prater de Viena en partido de ida de la Recopa. Nada más, señoras y señores, nos despedimos de ustedes desde el campo de Atocha en San Sebastián, tras la transmisión de este Real Sociedad Hamburgo, que ha llegado al final con empate a uno. Buenas noches y adelante, estudios de Prado del Rey en Madrid.